De nueva cuenta, y a pesar de que dijeron que no volvería a suceder, hubo un problema al momento de leer las tarjetas de prepago cuando las personas quieren utilizarla en el transporte público. Así lo afirmó el director de movilidad, José Quintín Durán. Según palabras del director Quintín Durán, si un usuario sube a la unidad y el validador no funciona, tiene que pasar de manera gratuita. Bueno, ese es un hecho, salió el comunicado, también lo hemos mencionado, abiertamente, desde un inicio, es más, desde antes que iniciara, que las empresas que entraban al proyecto de modernización y no funciona el validador, el usuario pasa gratis. El director aseguró que para poder implementar o ejercer una sanción a los conductores o líneas que no estén cumpliendo con lo acordado, es necesario que la ciudadanía en general esté al tanto de cuál es la ruta, horario y número de la unidad para hacer el reporte al número 461-216-3389. No quiero pensar mal, pero muchas personas es lo que buscan para boicotear el sistema, ¿no? Entonces, si ya tenemos las cámaras de videograbación, pues podemos corroborar si ese reporte es cierto o no es cierto, ¿no? Entonces ya tenemos mayor información. No, la sanción tiene que ser por parte de la dirección, pero que tengamos, o sea, claro, lo que el reglamento nos permite. ¿Cuál es el? Sí, tenemos en este momento, me agarras así fuera de contexto, pero sí es la sanción directamente de la autoridad hacia el operador. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vía Noticias, Mayra Mondragón.